Muy buenos días, que Dios te bendiga, feliz de estar contigo por la RPC como cada domingo a las 10 de la mañana. Hoy vamos a tocar un tema que hemos titulado la prédica, condenación y escapatoria. ¿Por qué condenación y escapatoria? Porque hacemos un análisis bíblico de que sobre el ser humano, como sociedad y como individuo, hay una condenación. ¿A causa de qué? Del pecado. Todos los seres humanos somos pecadores y como sociedad le hemos dado la espalda a Dios también como persona. Y Dios da una condenación a esta situación, porque el pecado es sobremanera malo, sobremanera dañino para todos, y todos somos responsables de nuestros actos, pero a la vez también nos da una escapatoria. Y la escapatoria y la salvación y la solución es Cristo. Solamente una persona nacida de nuevo, con una fe en Cristo, de verdad, es una nueva criatura, y como nueva criatura tiene la mente de Cristo, la mente renovada, nuevos valores, nueva visión, nueva voluntad. Y esto es un blindaje para que ningún engaño del sistema del mundo, del sistema Satanás, pueda entrar en nuestra mente, en lo moral, en lo espiritual, en el área que sea. Solamente Cristo es la escapatoria que tenemos. La única esperanza para nuestra sociedad es volvernos de verdad a Cristo. Aún podía haber personas no creyentes con una alta moral, pero pueden cambiar de criterios, porque un argumento desplaza a otro argumento. Pero cuando uno es una nueva criatura, realmente su mentalidad viene a ser como la de Cristo, y ya no hay argumento que pueda convencerle lo contrario, porque experimentó la verdad y experimentó realmente a Dios. Así que de ese tema vamos a hablar hoy. Sé que va a tocarte profundamente porque es un tema actual, analizando lo que hoy vivimos como sociedad, y tal vez te sientes identificado en este mensaje. Espero lo disfrutes y el Señor te hable a través de estas palabras. Estamos viviendo tiempos muy complicados. Yo sigo en mi investigación profunda, diligente, de descubrir quién fue el que dejó la puerta trasera del manicomio abierta. Sigo insistiendo en que alguien tuvo que haber hecho eso, por eso tantos locos salieron a la calle en los últimos años. Sodoma y Gomorra ha quedado como una ciudad moralista, ha quedado como una ciudad conservadora en comparación a lo que el mundo hoy en Occidente está queriendo y ya está aprobando. Y no solamente uno se pregunta cómo puede ser que estas cosas estén corriendo, estén siendo aceptadas. Y por otro lado, ¿cómo puede ser que el mundo calle? Digo el mundo, aunque no el mundo, pero hay siempre un remanente que habla, que está activando, trabajando para concientizar, pero la mayoría ni idea tiene o no le interesa. ¿Por qué? Y reflexionando en esto me di cuenta de algo, como pastor, como consejero, hablando con mi esposa, con otros pastores, me di cuenta que la mayoría no dice nada ante estas perversiones que el mundo quiere aceptar como normal. ¿Saben por qué? Porque la mayoría en su conciencia sabe que ellos también han claudicado en su corazón. Y su vida privada, si llega a salir a luz, Dios me guarde libre. Hay mucho pecado. Hay mucho pecado y por lo tanto poca autoridad moral para poder hablar claramente. Aparte que el que se anime a hablar claramente, prepárese para difamación, para mentira, para todo tipo de cosas, para desvirtuarte y quitarte la autoridad moral que tenés. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede uno parar esto? Yo me pregunté, estoy así muy metido hace un tiempo de esta parte, en estas cosas, y digo, ¿cómo puede parar esto? Porque a mí me impresiona. Posteé en mi muro de Facebook hace unos días que un hombre se cree mujer y se viste como mujer. Y una mujer se cree hombre y se aplicó cierto tipo de químico en su cuerpo para que le salga la barba, le crezca pelo más de lo normal, se recortó el pelo. Es un hombre, pero se casó con el hombre que se creía mujer, la mujer que se creía hombre, y tuvieron relaciones normales sexuales, y la mujer que ahora es hombre se embarazó del hombre que ahora es mujer, y ya habían adoptado dos niños, y ahora la familia se agranda con un tercero. Luego estuve investigando, mirando. Un hombre de 46 años en Canadá se considera una niña de 4 años.
se viste de niña, deja a su esposa con sus 6 hijos, se le ampara al gobierno. Como sus padres ya murieron, se le declara una niña en estado de abandono. Es adoptado por una pareja de lesbianas que ya había adoptado una niña de verdad de 5 años, y hoy juegan junto a la cocinita. Vos posteas en un muro y la gente que te coloca, ¿y vos quién sos para juzgarle? Y si él es feliz así, ¿a vos qué te importa? En la Argentina, aquí a la vuelta, un hombre le embaraza a una mujer. La mujer resultó ser lesbiana y casada con otra mujer. Como la mujer embarazada lesbiana, que había sido era bisexual, se embaraza, la pareja, que es otra mujer, la oficial, la esposa, le acepta su infidelidad y quiere darle el apellido al niño que va a venir. Pero también el proveedor de espermatozoides quiere lo mismo. Y los diarios argentinos, con gran alegría, como un avance, dice el primer niño que va a tener 3 apellidos. El de la madre biológica, el del padre biológico y el de la esposa de la madre biológica. Esto es un gran avance. Estamos en el primer mundo. Y antes decíamos nosotros, un padre tiene muchos hijos. Hoy decimos, un hijo puede tener muchos padres. El mundo se ha dado vuelta. Y yo digo, ¿qué nos pasa? Pero bajemos a niveles más bajos, más normales, más de entre nosotros. El día del abuso, contra el abuso sexual, hace poco, ¿verdad? Se legalizó, o sea, se recordó. Me parece correcto. El tema nomás es que muchos de los que están de acuerdo con este día, lo cual estoy yo también de acuerdo, canales de televisión, ponen, por ejemplo, espectáculos grotescos a las 4 de la tarde en ciertas novelas. O padres que miran con sus hijos películas de alto calibre o programas de entretenimiento de alto calibre. O diarios o revistas amarillistas con mujeres cosificadas, desnudas, semidesnudas, en los kioscos, los shopping, como si nada. Y la pornografía cantada, que es el reggaetón, a todo volumen, en nuestras radios, en nuestras casas. Y eso es considerado abuso infantil. Así que el sentido común se perdió desde abajo hasta arriba, en todos los estratos sociales. Ya se perdió la autoridad moral. Y aún en sociedades conservadoras como el Paraguay, en el interior, un 80% de mujeres, entre comillas, de 2 a 18 años, 80% ya ha tenido relaciones sexuales, y sigue creciendo el índice de púberes embarazadas a los 12 o 13 años por el padrastro, el hermanastro, el primo. En el interior. ¿Y cómo podemos solucionar ese problema? Sencillo, matemos a los inocentes, a los bebés. No se trata lo de hacer una educación o alguna ley que realmente castigue severamente a los responsables, una concientización. No, es como que haya muchos motochorros. Entonces legalicemos el robo en moto, pero con algunos parámetros. Por ejemplo, no se le puede robar a una mujer mayor de 60 años y a uno menor de 10. Tiene que ser ciertas marcas lo que se robe. Si es algo muy caro, ya no. Debe ser educado el motochorro que le pide, no agredirle a la persona. Y legalicemos el motochorraje, ya que hay demasiado eso. Es más o menos lo mismo. Por supuesto, el vivir es un derecho. ¿Quién cree que el vivir es un derecho? Pero hoy nos dicen que el matar es un derecho. Yo tengo derecho a matar a mi hijo. Y así, todos los que están a favor del aborto tienen en común algo. Nacieron. Todos los que están a favor del aborto nacieron. Me hubiera gustado saber si es que estaban a los 7 meses, muchos de ellos, en el vientre de su madre y podían tener conciencia y escuchar que otros como ellos dicen, hay que matar al niño en el vientre de la madre, a ver si hubieran estado de acuerdo al aborto. Este es un mundo absolutamente perverso, hermano, y más que nunca podemos darnos cuenta de que este mundo está bajo el maligno. Y hasta la gente que queremos hacer bien las cosas,
nos sentimos tan tentados a tantas barbaridades. Hombres y mujeres serias de bien sucumben en el adulterio. Mujeres que aman a Dios se visten como si fuesen casi una prostituta, o como se vestía una prostituta hace 40 años atrás, pero es moda. El sistema la absorbe, tiene carencias. Y le ve a una abuela, una mamá, una abuela de 60 años, una mamá de 40 y una hija de 20, que no sabe si son hermanas con diferencia de edad. Una compite con la otra, cayendo en lo ridículo. Antes las madres se vestían como mamá, como señora, los niños como niños, los ancianos como ancianos. Era todo bien diferenciado. Hoy en día ya todo es unisex. Los niños, todos. Y de a poco nosotros somos envueltos en el sistema y empezamos a educar y preparar esta generación para las perversiones que vienen más adelante. Y lo que más me preocupa, hermano, es que muchos en la iglesia te dicen: ¿y pastor, qué pio tiene? ¿Qué tiene, pastor? Esto va a pasar nomás luego. Sí, es cierto, va a pasar. Pero la Biblia dice que soy sal, y la sal tiene la función básica de refrenar la podredumbre. Y cada vez que hablo o que hablamos y nos manifestamos en contra de esta podredumbre que vive la sociedad, alguien, uno de mil, va a decir: che, eso es cierto, no podemos estar todos locos, que lo que nos pasa, yo también me sumo. Y así gente que hoy está acá, totalmente de acuerdo con lo que digo, hace 2, 3 años, 10 años, hubiera estado totalmente de acuerdo con lo que el mundo y el sistema está queriendo implantar. Entonces, yo nomás pienso, hermano querido, y créanme, como pastor le voy a decir la verdad, que lo único que puede refrenar esta ola de maldad, de irreverencia, de rebeldía, de un sentimiento antirreligioso violento, de pecado, es la predicación del Evangelio. Podría haber muchas personas que no tienen a Dios, no son creyentes y están en contra de toda esta perversión. Pero ellos pueden cambiar de opinión, y de hecho muchos están ya sucumbiendo a la presión y a los argumentos. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque un argumento puede desplazar a otro argumento. Pero con una persona que ha sido transformada por la palabra de Dios, que es una nueva criatura, que tiene una nueva naturaleza, conforme a la de Dios, a su Creador, jamás va a sucumbir ante ningún argumento humano. Pues Pablo dijo que nuestra fe no está edificada sobre sabiduría humana, sino sobre el poder de Dios. 1 Corintios 2:5 dice: para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría humana, en el argumento humano, sino en el poder de Dios. Cuando uno llega a Cristo, la Biblia dice, se convierte en una nueva criatura. No cambia religión, no se vuelve moralista, porque hay moralistas sin Cristo, sino que cambia de naturaleza, dice la Biblia. Nueva criatura es. Y voy a leer, porque este mensaje, en un día como hoy que recordamos la Santa Cena, también la gente que está viendo afuera tiene que corroborar lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra es lo que tiene poder. Segunda de Corintios 5:17. Van a tener que manejar con destreza la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Nueva criatura es otra especie. El eslabón perdido que la ciencia busca se encuentra acá. ¿Sabes lo que es el eslabón perdido? Los que creen en la evolución dicen que nosotros evolucionamos de seres inferiores. Pero la evolución tiene muchos baches, y el mayor de ellos es el eslabón perdido. ¿Qué es lo que es el eslabón perdido? Ese eslabón que une una especie con otra. Por ejemplo, ¿en qué momento un perro se vuelve un gato? ¿En qué momento un dinosaurio se volvió un pájaro, un pitohué? ¿Cómo ocurrió eso? Ese eslabón, ese puente de la ciencia aún no ha encontrado. Y mientras no haya eslabón, no hay cadena. Pero aquí encontramos que espiritualmente hay algo, una nueva criatura. Es, la Biblia dice, un cerdo convertido en una oveja. Esa es otra cosa, son dos naturalezas totalmente distintas. El cerdo vive en el chiquero, le encanta el chiquero y de su vida hace un chiquero.
el cordero no puede estar en un chiquero, muere en el día. Es más, es un animal que tiene que estar constantemente siendo acicalado y limpio. La lana, porque va a morir. Es otra naturaleza. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:16 que tiene la mente de Cristo. El verdadero creyente tiene la mente de Cristo. No se concibe un creyente con una mente que no tenga la de Cristo, que no tenga una mentalidad bíblica. La Biblia dice que nació de nuevo. Nació de nuevo. ¿Se acuerdan Juan capítulo 3? ¿Cómo poder entrar en los cielos si no nace de nuevo? Otra cosa totalmente. No es que si no te maquillo, si no te hace una cirugía estética, si no te respinga la nariz, no te pone un poco de pómulo. No, nueva criatura, nuevo. No puede entrar en el reino de los cielos. Y fundamentalmente tiene una mente renovada. Según Romanos 12:2. Es imposible que una persona sin Cristo entienda las cosas de Dios, dice la Biblia. Imposible. Por eso es que vos querés debatir con alguien que está reacio al Evangelio, no a alguien que no tenga a Cristo pero esté abierto. Porque está un grupo que te dice: yo no creo o no entiendo o no me interesa, pero estoy abierto a que me lo explique. Y vos, una actitud de apertura, a esa persona se le puede hablar. Pero el que está cerrado, el que se burla, el obstinado, el que quiere ridiculizar a Cristo, el que vuelve a decir una cosa y te dice cualquier otra sandez te sale, ese entra en la categoría de cerdo. No deis perlas a los cerdos. Pero el que está abierto, por más pecador que sea, entra en la categoría de gente a ser alcanzada. Porque la actitud dice mucho. Si vos decís, quisiera aprender, a ver, decime, bro, pero disculpame, te voy a contradecir porque no me cierra. Y si lo hace bien, con una actitud correcta, deja que te contradiga todo. Enseñá, habla, debatí. Pero cuando uno se burla ya, cuando uno no está abierto, ya no hay nada que hacer. Dice, no pierdas tiempo. Deja nomás que Dios trate con él, si es que Dios tiene un trato con él. Porque la Biblia dice, no es de toda la fe. Lastimosamente no sabemos quiénes tienen fe y quiénes no, porque no hay un cartel que diga yo tengo fe, pero la Biblia dice que hay gente que jamás va a creer, que nació como vaso de condenación, de ira por su rebeldía propia y por su enemistad con Dios. Pero tenemos que tirar a todo el evangelio, porque no sabemos quién es quién. El peor hoy puede ser el más comprometido mañana. Entonces hay que predicarle a todos. Pero el punto es que dice 1 Corintios 2:14 algo fundamental. Pero el hombre natural, el carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe. Porque para él que son locura, tanto usted loco, manga de tilingo, te dicen, lo más liviano, ¿verdad? Es locura. Y no las puede entender, no puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Y solamente un renacido tiene la capacidad de entender. Yo conozco gente que años se le habló de Cristo, no quiere saber nada. Un día se convierte, lee la Biblia sola y sola empieza a entender. Nadie le explica. Mira un poco acá, mira un poco acá, mira un poco. Qué bárbaro, mira, estoy entendiendo, mira. Porque la Biblia dice que el Señor escribirá su ley en su corazón. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas en el Espíritu, pero va más allá y dice que el hombre natural está muerto espiritualmente. Efesios 2:1 dice, estando muerto en delito y pecado. Muerto. Y el muerto no puede hacer absolutamente nada. Y encima agrega más 1 Corintios 1:18 y dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Por supuesto. Es cuestión de que debatas nomás con la persona incorrecta y vas a ver que es una locura. Vas a ver que es un ridículo. Vas a ver que no puede entender. Vas a ver que está muerto espiritualmente. Vas a ver que se burla de Dios. Vas a ver que es irreverente. Pero lo increíble es que a pesar de todo esto, puede que tenga una religión. Porque el hombre, su problema no es con la religión. Somos todos religiosos. Hasta los ateos se vuelven religiosos cuando su ateísmo lo convierten en religión. Posiciones políticas son religiones seculares. Ideologías son religiones.
El problema es con Dios, no con la religión. Y Caín ya nos enseñó eso. Caín tenía una religión, lo que él no quería es sujetarse a Dios. La persona sin Dios, según la Biblia, está enemistada con Dios. No solo no quiere, sino que tampoco puede amar las cosas de Dios. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne, de la naturaleza humana, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Miren, enemistad, no se sujetan ni pueden. La Biblia dice en Romanos 1:21 que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le fue suficiente la revelación que Dios le dio. ¿Qué? Las cosas creadas y su palabra. No, no. Cuestiona la Biblia, cuestiona la naturaleza, cuestiona la creación. No fue suficiente. Y se envanecieron en sus propios razonamientos. Dijeron, voy a confiar más en mi criterio que en lo que la palabra de Dios puede decir. O sea, decidieron achicar a Dios según su entendimiento. Y como consecuencia, su necio corazón fue entenebrecido. Díselo, el hombre, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, uno puede ser inteligente, uno puede ser astuto, uno puede ser exitoso y ser un necio. No pasa por la inteligencia. Uno puede ser un gran estadista, un científico, un profesor, un profesional, ser un hombre inteligentísimo y ser un necio. Porque la necedad no pasa por la inteligencia, pasa por la actitud de la vida, por nuestro corazón. La Biblia dice que a Dios nadie le puede conocer por sabiduría humana. En 1 Corintios 1:21. A Dios nadie le puede conocer. La sabiduría humana sirve para muchas cosas, pero no para conocer a Dios. A Dios se le conoce por revelación. Dios se manifiesta al hombre a través de su palabra. Y a esto hay que agregar que 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No solamente no puede entender por sabiduría humana, sino que esa herramienta está cegada espiritualmente por el Dios de este siglo. Y todo esto que crea lo que hoy vivimos. Una ceguera colectiva que solo puede hallar la luz a través de la predicación, en el mensaje de la salvación. Una ceguera colectiva. Pero esa luz, encima otra vez, esa única luz y esperanza, es desechada y despreciada por los hombres. Encima otra vez. La condenación viene, según Jesús, por la decisión de amar la oscuridad. La oscuridad, pues no se ve nada. En la oscuridad todo es igual. ¿Te diste cuenta? Cerrar tu ojo, tapar tu ojo y te das cuenta que es todo igual en la oscuridad, todo oscuro. Por eso es que el mundo todo le da igual. ¿Y qué tiene? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cada quien con lo suyo? ¿Y qué? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Ah, mira, ve un hombre y una mujer con una linda familia, un hombre fiel a ella, se van a la iglesia. Ah, bueno, mira, un hombre que se cree mujer, una mujer que se cree hombre con un niño que fue concebido no sé cómo, que el otro que se cree de 46, 5 años. Está bien, ¿qué tiene malo? Todo es igual en la oscuridad. No hay criterio. Pero cuando hay luz, vemos que hay texturas, vemos que hay colores. Vemos que hay fondos, vemos que hay distintos tipos de rostros, de percepciones. La luz nos distingue todo. Jesús dijo esto. Este pueblo tanto le ama a Jesús. 90% de este país es cristiano. Cristiano diga Cristo, el que anda como Cristo. Y Cristo era Jesús, Jesucristo. Miren. Pueblo que tanto aman al Señor, Paraguay, que tanto aman a Cristo, lo que Él dijo. Políticos, periodistas, pueblo en general, escuchen lo que el Señor dice. A ese que ustedes tanto aman lo que Él dijo. En Juan 3:19. Y esta es la condenación, dice, dos puntos. Ahí va a definir qué es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando vos debatís con alguien en las redes sociales, persona a persona, de Dios, hablas de Dios, le explicas la Biblia y se burla de vos, te ridiculiza. Quiero que por favor no personalices. El problema de la persona no es contigo, es con Dios. A Dios aborrece.
Porque si hoy mismo les dice, vamos a ferrear juntos, vamos a chupar, vamos a hacer violencia, vamos a ser promiscuo, ahí mismo va a ser tu amigo. El problema no es contigo, el problema es con tu mensaje, es con Dios. El hombre está rebelde a Dios. Vamos a irnos al punto, vamos a la cuestión. Y por practicarlo, o sea que, mire, practica el mal y encima está de acuerdo y se goza con los que practican las mismas perversiones que ellos practican. Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿verdad que todo el mundo sabe que hay un cielo, un infierno, verdad? Pero se burlan la gente del infierno ahora. Saben, la gente sabe, no cree, pero sabe. Se les predicó, esa es la luz. Quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, y el contexto habla de fornicadores, perversos, idólatras, inventores males, desobedientes a los padres, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que lo practican. O sea, que se complacen. Se pone feliz otra vez si vos practicas con ellos eso. Según la Biblia, nuevamente, no según yo, la condenación y la condición de una persona y una sociedad sin Dios es deplorable. Dígame si lo que Isaías dijo hace 2700 años no puede perfectamente cuadrar en la sociedad actual. Isaías 1, 4 al 6, Antiguo Testamento. Dígame si no describe la sociedad actual. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Dígame si esa no es la situación de nuestro país, de nuestra sociedad. Yo como pastor le digo, créeme que tenemos una capacidad tremenda de aparentar lo que no somos. Yo escucho las miserias de la gente en consejería. Yo escucho lo deplorable de sus vidas. Y cuando salen, se limpian las lágrimas. A veces me piden permiso para entrar al baño. Se lavan la cara, practican una sonrisa, se acomodan la ropa y salen nuevamente allá al mundo a dar una apariencia que realmente no refleja su corazón. Miserias, pecado, problemas, depresión, herida, farmacoadictos, vicios, enfermedades, divisiones, violencia, en mayor o en menor medida. Solo Dios, a través de su palabra, puede darle vida espiritual, puede darle vista, puede darle salvación y puede darle una mente renovada. Estas advertencias parecen duras, pero en realidad son justas. Y como Dios se manifiesta como un Dios de misericordia, un Dios de amor, a lo largo de toda la Escritura podemos ver y encontrar que cada vez que Dios advierte algo, un juicio, también advierte y da una salida y advierta tiempo para que aquellos que quieran escapar no tengan que sufrir las consecuencias. Por eso la prédica hoy la titulé Condenación y Escapatoria. En el mismo libro de Isaías que hemos leído recién, que mostraba la condición lamentable de la sociedad, también hace un llamado al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Porque tal vez hoy haya mucho acá que está así. Pastor, yo soy ese. Mira lo que dice Isaías 1, 16 al 19. Versículo después. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Y dejad de hacer lo malo. Es una decisión tuya. Dejad de hacer lo malo. Apelo a tu conciencia, a tu sentido común. Está mal y punto. Aprended a hacer el bien
se aprende. Hay que enseñarle a la gente a hacer el bien. Para el mal de que nacemos, nadie tiene que enseñar a su hijo a mentir, a ser desobediente, a ser mal educado. Nadie. Hay que dejarlo nomás así. Y va a crecer mal educado, atrevido, mal hablado, ingrato. Tenés que enseñarle a ser grato, a no ser violento, a respetar a sus padres, a los niños. O sea que de manera natural el hombre sabe el mal, pero tiene que aprender el bien. Aprender a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid la agravia al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca la lana. Si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada. En otra palabra, habrá muerte. ¿Por qué? Porque la boca del Señor lo ha dicho. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a consumir la Santa Cena, y el que lo hace en fe, de lo rojo y manchado su vestidura espiritual, va a quedar un lino blanco y resplandeciente, por gracia, si hay arrepentimiento. El mismo Juan, donde Jesús dijo, y esta es la condenación, están los versículos más consoladores, las promesas más maravillosas y el compromiso de amor más grande de toda la Escritura. Ahí donde dijo el Señor, y esta es la condenación, que el hombre amó más, la luz vino al hombre y el hombre amó las tinieblas que la luz. Uno versículo antes dice, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Hay unos versículos antes. En 1 Corintios 9:21 y siguiente versículo, donde dice que los hombres son soberbios y que por su altivez intelectual no quieren recibir la gracia de Dios. Ahí nomás, en el versículo 24 al 31 de 1 Corintios capítulo 1, dice algo que voy a leer ahora. Ahí nomás, Corintios 1, 24 al 31. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Él está abierto a judíos y a gentiles, al mundo entero, a los pobres, a los débiles, a los menospreciados, a los viles. Y que en Cristo Jesús tendremos sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso hoy puse en mi muro de Facebook esto, una invitación. Los domingos se lo invité a la gente allá a la iglesia. Y puse, buen día a los pecadores, despreciados, enfermos, pobres, espíritu, viles, débiles, humillados, ignorantes, quebrados espiritual y económicamente. A los desechados, a los que necesitan de la gracia de Dios y no dependen de sus fuerzas. Les espero en MQB a las 10:19 para el culto, y hallar en oración y dependencia el oportuno socorro de nuestro Señor. Él vino para los enfermos, no para los sanos, para los pecadores, no para los santos. Soberbios y orgullosos, abstenerse. Sí, porque Él resiste al soberbio y da gracia al humilde. Mi esposa me dijo, no vaya a poner eso, y quité, pero no fue bíblico. Porque Dios dice, yo resisto al soberbio y al orgulloso. Así que agrego acá esa parte que mi esposa mal influenciadamente me quitó. En 2 Corintios 4:4, donde dice,
Dice el 4, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo Jesús. Pero el 6, mire lo que dicen. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, el Señor dice que Él da luz a nuestros corazones para que seamos iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Qué necesitamos para esto, pastor? Ser humilde nomás. Ustedes saben que las veces yo quise retroceder en la fe y que retrocedí en mi época de no pastor. Y las veces que quise retroceder en mi época de pastor porque me ocurrió, porque me desanimo, porque me desgasto, porque me picho, yo me di cuenta que todas las veces que yo iba a retroceder o que retrocedí, fue por un solo motivo. No fue por mis circunstancias, no fue por la herida que la gente me causó, no fue por mi debilidad, fue por una sola cosa. Dios me mostró, es muy personal. Y te aseguro que también es tu problema si es que pensás esto. Por orgullo. Por orgulloso. Hasta la autocomiseración es orgullo. El aishinyaranga yo. La gente no me quiere. Trabajo tanto por la gente y aquí me tienen. A mí no me da el cuero. Otro sí. Que fulano sea, yo no. De aquí, envíale a él. Orgullo. Orgullo. Yo le dije al Señor muchas veces, Señor, yo no estoy preparado para llevar esto adelante. Tenés razón, amigo. Totalmente de acuerdo contigo. De eso se trata. Yo soy el que me tengo que glorificar. ¿Y yo qué tengo que hacer? Espera y ve la salvación de Jehová. Y me senté y esperé. Pastor, hace algo. Movete. Pastor, se te va ni encima. Mira, queda en casa a orar y a ayunar. Sí, no es tiempo de ayunar, pastor, es tiempo de guerra, hay que actuar. Se pasó el problema. Continuamos. Crecimos. Y Dios es el que hace la obra. A pesar nuestro. Ni siquiera es gracia a nosotros. Porque las veces que yo intenté parar la obra de Dios en mi vida, en la obra, por mis emociones y debilidades. Y aún si retrocedo, dice el Señor, por torpe que seas, no te vas a desviar el camino, porque yo te traigo acá de la oreja, ¿viste? Acá de la oreja. Yo siempre pregunté por qué mi mamá, que es una gran educadora, nosotros tenemos 23, 24 años, Adolfo, Ito, yo, tipo 1,90 m promedio, 95, 100 kilos. Ella tiene 1,65 m, 70 y 50 kilos. ¿Por qué lo que nos agarraba de la oreja? Me era humillante. Y había sido, ella me dijo, eso es bíblico. Me dijo, mira, vos viste esos búfalos enormes y viene ahí el domador. ¿No le va a poder llevar 500 kilos? Tiene el domador, tiene 80. Entonces le pone una anilla aquí, en la nariz, y con ese le estira por todos lados. Y le duele, ay, dice, y se va, y se para 500 kilos y le lleva. Ustedes son gigantes, mi hijo. Si yo te abro tu brazo, no te voy a mover. Entonces, acá. Y ahí me agarra. Venga, acá. Uno, Adolfo, acá. Y te digo, ya los dos. Así. Entonces, Dios nos va a tocar donde más nos duele. Y nos va a traer de vuelta acá. Esperá nomás. Esperá nomás. A la gente que está allá atrás. No atrás de la iglesia. Que retrocedió. Espérate nomás. No te vayas a quejar. Ahí donde más duele, ahí. ¡Tic! ¡Ay! ¡Tum! Y va a ser un acto de misericordia. Porque aún su castigo es un acto de misericordia para los que Dios ama. Dice Dios, a quien ama, disciplina. Como un padre que ama a un hijo y lo disciplina. En su momento parece que no da gusto y que te pone mal. Pero después trae una gran gloria. En 1 Corintios 2:14 que habíamos leído que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. En el verso 15 y 16 dice que el hombre espiritual puede discernir las cosas y que tenemos la mente de Cristo. En Efesios 2:1 que dice que el hombre está muerto en delito y pecados bajo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las tinieblas, dice en el verso 4 y 5,
que Dios es rico en misericordia y que Él nos dio vida en Cristo Jesús. Y luego nos habla de una gracia que está al alcance de todo y es un regalo inmerecido para todo aquel que recibe la salvación con humildad. Nadie vamos a poder decirle a Dios: perdón, Señor, yo te quiero explicar por qué lo que yo pequé. A mí me hirieron mucho cuando es tu responsabilidad. Porque la fe de Abraham te condena. ¿Qué significa la fe de Abraham te condena? Si Abraham creyó, vos también podés creer. Porque a él le dijo cosas muy locas. Mucho más loca lo que a vos te dijo. Y cuando vos decís: yo no pude porque mi marido me dejó, van a aparecer mil mujeres en el trono de Dios diciéndote: también a mí me dejó mi marido y con más fuerza me fiel al Señor. Y su fe te condena. Si vos decís: yo no pude porque soy recontra débil emocionalmente, porque fui muy herido de que era chiquitito, van a aparecer 10.000 personas en el trono de Dios que van a decir: fui abusado, fui violado, mis padres fueron muertos delante de mi ojo, sufrí guerra, pero eso me levantó y seguí creyendo en Dios y avancé hasta terminar. Y su fe te va a condenar. Y te pongo algo el día a día que siempre cuento. Un muchacho hace muchos años que un mes no vino a la iglesia pues se fracturó la pierna. Y antes del culto un domingo en la época de Brasilia me fui a visitarle y le vi viendo la tele y haciendo así con su pierna. Tenía yeso de acá a acá. No, es que de acá o que tenía. Yo pensé que iba a estar todo entablillado. No, acá era su yeso. Y después, papito, y no puedo, y me mató, porque viste que mira lo que mi yeso me decía así todo. Pero yo te digo, bueno, y un mes hace tengo, y un mes más voy a tener, ya voy a irme al culto. Bueno, amén. Oré por él, me fui. Cuando llegué a la iglesia, porque llegué tarde, me di vuelta así para correr, para subir la escalera, que cuando eso era una escalera que nos lleva al templo. En la mitad le veo a Cecilio, hermano paralítico, subiéndose así. Y su silla de rueda, un hermano ya alzó, arrastrado. ¿Qué va a decir ese muchacho con un yeso así que dos meses no se congregó porque tenía un yesito acá de 18 años de edad y un paralítico se arrastra para llegar a la casa de Dios? En ómnibus vino, ¿no? En auto como él tiene. La fe de él le va a condenar al otro. Porque podemos, no queremos nomás. Ni andeña en botabunte. Tenemos una capacidad increíble de maquillar nuestras excusas. Y hay un dicho que se me quedó grabado a fuego: tus excusas a veces te hacen aún más detestable que tus errores. Viste ese que llegó tarde y te explica, queda peor. Mejor me digas: ¿sabes qué? Disculpame, llegué tarde, perdón, tengo un problema y no puedo solucionar, que es mi responsabilidad, teneme una paciencia. Ese es más digno que dice: vos sabés que había muchos coches, llovía, me quedé sin luces, el auto me trató de asaltar. Mejor nomás no te excuses, fallé nomás, punto. Es el atajo más rápido para solucionar todos los problemas. Reconocer nomás. No, pero esto, pero aquello, pero lo otro, pero... En 1 Corintios 1:18 que dice que la palabra de la cruz es locura para el que se pierde. Dice que es poder de Dios, dunamis de Dios, para salvación de todo aquel que cree. Donde dice que el mensaje de la cruz es una locura para el que se pierde, es a la vez el poder de Dios para salvación de aquel que cree. Y yo pregunto: ¿quiénes creen? ¿Quiénes creen? Acá, el que me dice: soy pobre, soy necio, soy vil, soy un burro, soy un torpe, soy un ignorante, soy un quebrado económico, soy un hombre, una mujer divorciada, maltratada, violada, abusada, todos quedan sin excusa con todo lo que he leído. Porque hay alguien que, a pesar de pasar problemas peores que los tuyos, decidieron avanzar. Ahora ya queda a cargo tuyo ver tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque está mal. Créanme que está mal. No hace falta filosofar, por favor. A no ser que me quieran volver loco. Está ni mal que un tipo de 46 años se crea una chica, una nena de 5 años. Está mal eso. No está bien. Y está mal que una pareja de lesbianas que ya tiene dos hijos adoptados le adopten a este para que juegue el viejo este de 46 años a la cocinita ahí en tu sala. Ridículo, ¿eh? Por favor, na. Está mal.
me venga acá con open mind. No, no está bien. No está bien que un tipo se vuelva mujer y una mujer se vuelva hombre para hacer lo que al final tenía que hacerlo. A un niño está mal, a un niño que de 5 años que todavía no sabe si va a comer, o sea, si vos le das todo el día para que coma lo que quiera, te va a comer todo el día dulce y vos tengo que obligarle a comer caldo de verdura. Que a ese mismo niño de 5 años diga, voy a respetar tu decisión y le pongas calza rosada y mini blusa y le maquille. Está mal. Así nomás te digo, apelo como Pablo, no voy a venir con argumento humano. Apelo a tu conciencia. Está mal. Está mal. No importa si a Brad Pitt y Angelina Jolie, la que ante el mundo muestren una niña que ahora a los 12 es un niño, porque ella siempre tuvo. Entonces, si yo le dejo a mi hijo todo lo que quiera, no se van a bañar nunca, van a comer todo el día chicle, no se van a ir a la escuela, porque ya mi hijo, dentro de poco ya hace una dictadura, si mi hijo hace tu tarea, no. Hace mi hijo tu tarea, no me obligue a denunciar, a ese nivel ya vamos a llegar dentro de poco. Antes yo tenía miedo que mi mamá y mi papá me peguen. Ahora la mamá y los papás tienen miedo que su hijo le pegue. Está mal. Está mal. Está mal que un niño tenga 3 apellidos de 3 personas distintas. Está mal. Está mal que una persona se crea extraterrestre. Está mal que una persona se crea un tigre. Está mal, no está bien, tiene problemas. Una mujer de 45 años que en California, San Diego, se enamore de una estación de tren y se quiera casar. Y que pide que se respete porque ella es un objeto sexual. Y que tiene sexo mental. Está mal, busca en Google, no te miento. Algunos me hacen, basta, entra en Google. No estoy loco. Y hay que respetarla. Hay que respetarla. Está mal, gente. No, no apelo a filosofía, no necesito llamarle a Sócrates, Aristóteles y Platón para que te expliquen que está mal, no importa lo que digan el mundo, está mal, no está bien de la verdad, sentido común nomás. A los niños hay que vestirle de nene, a la nena de nena, hay que hacerle dar una identidad sexual de acuerdo a su sexualidad biológica, eso es lo normal, eso es lo sano. Yo quiero saber si hay alguien acá que entendió lo que hoy expliqué. De que la única manera que vos seas salvo es a través de la fe en Cristo. Te pongo el último ejemplo. Y el más lo cuente en base a todo lo que yo he predicado hoy. Acá está la verdad y acá está el hombre perdido. Entre el hombre perdido y la verdad hay una cortina así de gruesa que le impide al hombre perdido ver la verdad. Y vos te acercás y le decís, no querrías que te corra la cortina para que puedas ver la verdad, y ahí te das cuenta que el hombre está ciego. Entonces le decís, no querrías que te dé la vista para correr la cortina para que veas la verdad, y ahí te das cuenta que está mudo, sordo, sordo. Y de alguna manera te comunicás con él y le decís, no querrías que te dé audición para que escuches y pueda responder la pregunta, si quiere que te dé vista, para que una vez que tenga vista pueda abrir yo la cortina y ver la verdad. Y te dice así, no quiere. Esa es la situación del hombre sin Dios, hasta que el Espíritu Santo interviene y ya sea que usa tu situación, tu necesidad o su soberanía, te atrae humildemente a Cristo. Y esa es la situación de todos nosotros, para tener una mente renovada y para ser la sal y la luz del mundo. Aunque el mundo crea que los sanos estamos locos y los locos están sanos. Y tu compromiso como cristiano, y eso ya lo he predicado, es que prediques la palabra tiempo y destiempo en tu lugar de trabajo, en tus redes sociales, en donde vos tengas oportunidad, habla de Cristo, que alguien Dios va a agarrar y va a darle luz y va a venir al Señor. Y así refrenamos la podredumbre que se nos vino encima. Me gustaría orar contigo ahora. Es sumamente importante. La oración puede mucho. La oración sella la palabra en nuestros corazones y hace que seamos transformados. Si vos sos una de esas personas que decís, necesito de Cristo, quiero que oremos de esta manera. Señor Jesús, en este momento reconozco que soy un pecador. Reconozco que
he dado vuelta a tu rostro, mi espalda, y mi vida ha caminado en caminos ajenos a ti. Y vengo, Señor, en este momento a decirte, perdóname. Te pido que con tu sangre limpies mis pecados y desde este momento, Señor, creo en el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me renueve, me enseñe todas las cosas y que ahora en más yo empiece a caminar conforme a tu voluntad. Te doy gracias, Señor. Háblame, háblame, guíame, te necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si esta oración vos lo haces de corazón, entendiendo lo que significa, tu vida va a cambiar. Va a ser imposible que puedas escapar de la voluntad de Dios. Y Él va a empezar a enseñarte su voluntad y a través de esa voluntad bendecir tu vida. Que el Señor te bendiga y si Dios permite nos vemos el próximo domingo.